Recibe la pelota Bouchet, se manda atención a la zona pitada. La marca es del Pato Borda. Cobra falta el árbitro. Irá a la línea. Lanzamientos para San Justino. En manos de Bouchet, el número 10. La falta del Pato Borda en Huracán. Recién primeros minutos del partido. Recién comienza el encuentro. El Pato Borda que se lamenta por la falta. Perdón, será salida desde el fondo. Respondrá nuevamente al que le cometieron la falta, el número 10, Bouchet. Recibe Freeman bajo las tablas, está con tablero. Doble de San Justino, doble del equipo visitante. Sale Huracán ahora jugando Romero. Romero que marca la jugada. Romero con la pelota, la marca del número 6. Martínez, sigue Romero de aquí para allá. El pase de pique para el Pato Borda. En el juega la zona pintada para Zamudio. La limpia entera para nuevamente Meliana. Y está Romero de faja en la zona pintada. Y está, cambia de manos. Marra y gana rebote. Viene nuevamente el número 10, Bouchet. El pase hacia adelante. Se viene San Justino. Freeman otra vez, la misma. Doble de San Justino. Está arriba en el marcador. Jugando ahora Huracán nuevamente. No podemos apreciar el tablero desde nuestra posición. Jugando Romero. El 5 que recibe la pelota. Vuelta a torno en el eje de cancha. Se acomoda para 3. Dan el sexto. Pelea Zamudio. Se le escapa luego la pelota. Sale en la réplica San Justino. Recibiendo la pelota Moreno. Limpiando el juego para 3. Triple. Triple de San Justino. Que arrancó el partido con toda. Va jugando nuevamente Huracán. Romero y el balón. Marca otra vez la jugada. Se viene con la pelota Zamudio, que iba a coordinar otra vez Romero de aquí para allá. Lo marcaba el número 11. Moreno tira para 3. Marra, Freeman que recupera la pelota. Sale nuevamente San Justino. Con el balón Martínez. Martínez con la pelota. Sigue Martínez de aquí para allá. Tira de 3 ahora. Bouchet da en el sexto. Freeman que pelea. La sigue peleando. El balón se va. Será reposición lateral para Huracán. Saliendo el Pato Borda. Juega el Pato. El Pato y el balón. La deja a domicilio para que venga a recuperar Romero contra la línea lateral. Todavía no había jugado. Metía la pausa. Juega con el Pato Borda. Hay falta, dice el árbitro. Falta del número 10. Bouchet. Reposición lateral. El Pato Borda buscando el receptor. Viene Romero a recibir el balón. Sigue Romero, atención, botando el balón. Juega para Zamudio. Ahí está Zamudio que se va adentrando en la zona. El pase de pique para Volta Torni. Le cometen la falta. La falta de Mamondi. Levantaba la mano el número 4. Irá a la línea Volta Torni. Va por el primer disparo, número 7. Va Volta Torni con el primero. Corto quedó y butió en el sexto, pero había quedado corto en el disparo. Tendrá la segunda oportunidad el hombre de Huracán, botando nuevamente el balón. Va manos arriba Volta Torni. Otra vez igual que el primer disparo. Marró y le queda la pelota nuevamente para que vaya saliendo jugando San Justino sin apuro. Ahora Martínez, perdón, sí, Martínez. Juega Martínez, el pase de pique para Freeman. El partido 11-7, ganando el equipo visitante. Se viene Freeman y está en la zona pintada. Freeman que marraba, luego recuperó el rebote, no pudo concretar. Con problemas el tablero de Huracán, marcando 74-22. El partido 11-7, perdón, ganando San Justino. Juega Romero. Romero con Zamudio, sigue al Pato Borda. Ahora nuevamente Zamudio en la zona pintada, va con Cristal. Le comete la falta, saca otra falta al número 9. Esta vez del número 15, Freeman. El extranjero cometiendo la falta. Va a la línea de tiros libres. Zamudio para Huracán. Pequeña diferencia de San Justino en el comienzo del partido. Mientras limpia la cancha, ahora sí va Zamudio con el disparo. Botando el balón, buscando concentración. Zamudio, manos arriba. Sí. Simple para Huracán, simple para Zamudio. Tendrá la segunda oportunidad del número 9.
Otra vez, mira fijamente el aro, manos arriba, da en el sexto. No la pudo ganar, vuelta a Torni en ese rebote. Jugando la pelota de Martínez, sale el base. De aquí para allá, la marca es de Romero. Martínez con la pelota, el partido 11-8, ganando San Justino. Con el balón, el hombre de San Justino va para 3, triple. Triple del número 11, Moreno. El partido 14-8, ganando San Justino. Atención, cuando se venía la réplica de Bouchet, da en el árbitro, rebotó la pelota en el árbitro y se fue al costado, se iba solito para el doble, se queja el número 10 y con razón, pero bueno, el árbitro le dice, no lo pude, no es culpa mía. Se viene Romero y está en la zona pitada, gana vuelta a Torni con Cristal, erra el número 7, le faltó precisión al pivot ahí abajo. Recordamos 14-8 el encuentro, la pelota se perdió por el fondo y hay pedido de minuto. Partido trabado, vuelta a Torni. Erró, se perdió un doble increíble ahí abajo. 14-8, tres faltas de equipo de San Justino, dos de Huracán. Vemos que tiene el número 7, vuelta a Torni, una falta. Y el Pato Borda también una falta por el lado de Huracán. El 7 y el 10. Luego nadie tiene faltas en el equipo local. Mientras está en la charla ahora ambos equipos. Morales que calentaba ahí. Veremos si ingresa ahora luego del minuto. Noche de carnaval, seguramente por eso la poca presencia de gente de Huracán, a lo que estamos acostumbrados a que venga. Será nuevamente, se pondrá en juego el balón, será reposición de Huracán de manos de Romero. Seguramente va a jugar con Melián, juega con Melián. El pase para el número 4, la devolución para Romero, jugando otra vez. El partido 14-8 ganando San Justino. La marca es de Martínez. Sigue Romero. Protegía la pelota. Atención. Se desprende el Pato Borda. Recibe 6.75. La pide Samuel abajo. El Pato que juega para la línea de tiro libre. Que está vuelta a Torni. Vuelta a Torni que no mata el pique todavía. Juega Romero y está. Romero se desprende. Vuelta a Torni bajo las tablas. Ahí está. Es un golazo. No. Doble de Huracán. Doble de vuelta a Torni. Golazo con Cristal. Buena asistencia. El partido 14-10. Martínez. Recibe Bouchet, la marca es de Melián. La vuelven a jugar para Mamondi. Mamondi con el balón, se desprendía Freeman. Partido 14-10. Juega ahora Mamondi hacia abajo para Freeman. El pase era para él, pero metía el manotazo Zamudio cuando lo marcaba bajo las tablas. Reposición para San Justino con 3 segundos en el reloj de posesión. Atención. Rápidamente tiene que tirar y está para 2. El pase, el tiro fue pasado. Freeman que no puede corregir. Y es balón de Huracán. Salida lateral, ahí atrás. Jugando el Pato Borda, la deja para Romero. Levantando su brazo izquierdo Romero. Zamudio que va pasando al ladito. Sigue Romero, de aquí para allá. Zamudio que intenta defenderse. Juega para el Pato Borda. El número 10 con la pelota. Sigue el Pato, la lleva de aquí para allá. Va en el disparo. Para 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Limpito, golazo del Pato Borda. Doble para Huracán. Se viene San Justino ahora. El pase era para Moreno. Jugando Mamondi. El partido 14-12. Juega Martínez. Metía el manotazo el Pato Borda. El balón es de San Justino. Salida lateral, 14 segundos en la posesión. 14-12, jugando Freeman, recibiendo la pelota. 10, ahora en la posesión, Freeman para 2, a distancia, dan el sexto. Le queda al Pato Borda, sale nuevamente, ya está en terreno antagonista. Jugando el número 10, marca la jugada, mete la pausa. Viene a recibir la pelota Romero. Romero y el balón. Romero con la pausa, se había quedado sin pique. Zamudio que se viene a mostrar por el eje de cancha, recibiendo al Pato Borda por el sector izquierdo. El Pato de aquí para allá, le vende un buzón bien al número 11 y está el Pato para 2, corrige, vuelta a Torni, erra nuevamente el número 7, apresurado quizás Freeman saliendo en la réplica y está la media vuelta de Moreno. Hay falta, vuelta a Torni otra vez, se vuelve a perder un doble. Pero hoy falta contra Moreno.
El número 11 de San Justino va a la línea. 14 a 12 el partido. Solo dos puntos de diferencia en el marcador. Arriba el equipo de San Justo. Cuando, a ver, hay cambio. Va Morales con el primer disparo, buscando concentración. Va Morales, manos arriba para él, con suspenso, salió esa pelota, erró el primero. Va en búsqueda del segundo. Morales, nuevamente, manos arriba para él, Morales, sí, sí, sí. Simple, simple para San Justino, el partido 15-12. Ganando la visita el Pato Borda, que marcaba la jugada. Sigue el Pato, la marca, la cortina de Volta Torni. Ahí está, bajo las tablas para él, en el poste bajo. Volta Torni, la media vuelta con Cristal. Doble de Huracán, doble golazo. La siete de Volta Torni, buen movimiento. Se abrió hacia la derecha con Cristal en la media vuelta. El partido 15-14. Jugando ahora Martínez, Mamondi. Se ha puesto lindo, 1:10. Queda de este primer cuarto y está con la pelota Freeman, que la pelea, Zamudio, que sale en la réplica. Pase largo para Romero. Romero, que se resbala ahí abajo de las tablas. Y bueno, terminó fuera de la cancha. Será reposición para San Justino. Mamondi recibe la pelota Morales, otra vez para Martínez. Ahora juega el número 6. Freeman está en la zona. El pase de pique para Freeman. Freeman que sale a su quintito. Ahora se manda, se va hundiendo. Freeman ahí está, bajo las tablas. Recupera, corrige. No. Doble. Abriendo los brazos, pidiendo la falta. El partido 17-14. Ganando San Justino. Estaba uno Huracán ahora. Errona en contragolpe. No perdonó San Justino de la mano de Freeman. Jugando Romero en la media vuelta, bien, deja su marcador en el camino, pierde la pelota ahora con Martínez, sale la réplica rápidamente de San Justino y está el pase de pique para Galigani. Doble de San Justino, golazo el partido ahora, arriba San Justino, el Pato Borda, el Pato que lo doblan. Jugando para Volta Torni. Bien se va mandando. Ahí está Volta Torni. El tiro quedó cortísimo. Sale San Justino. Se termina el tiempo. Terminó nomás el encuentro 19-14. Finalizó el primer cuarto. Arriba el equipo de San Justo. Bien, ya los jugadores están por retomar su posición en el rectángulo de juego. Se vendrá el comienzo del segundo cuarto. Viene el árbitro con la pelota. Ahí lo vemos a Freeman. También a Bouchet. Jugará San Justino. Dará comienzo al segundo cuarto. 19-14. Marcador de partido. Bouchet que va a mover. Y ya va jugando para su compañero, el número 9, Galigani. Galigani jugando con el número 6, Martínez. Martínez, el pase de pique para Freeman. La marca es de Zamudio, sigue Freeman, intenta enfrentar el aro. Se hunde Freeman en el poste de abajo y está Freeman para dos. El tiro
fue muy pasado, le quedó en las manos a Reati, que va saliendo con Romero. Romero que mete la pausa, marca la jugada. Reati que se pone en el eje de cancha para coordinar. La marca es de Galigani, sigue Romero. Romero nuevamente se vuelve a retirar. Ahí está, Melián para tres. Dan el sexto, le queda Martínez saliendo, jugando con Bouduchet. Jugando ahora el número 10. Ahí está, el número 11 Morales, ahí está con Cristal. Le queda Reati, Reati con Romero. Romero jugando esa pelota. Romero largando para que domine Zamudio. Zamudio nuevamente con Romero. Romero con el pase para el Pato Borda. El Pato con el balón. La marca del hombre de San Justino. Sigue el Pato Borda. La falta es de Morales cuando terminaba en doble. Falta del hombre de San Justino. Respondrá Melián. Jugando Romero. Atención, con la pelota, 10 segundos en la posesión. Zamudio, en el eje de cancha, la marca de Frima lo deja en el camino y está Zamudio, es un golazo. Doble de Huracán, doble de Zamudio. El partido 19-16. Golazo de Zamudio, lo dejó en el camino a Freeman. Y se mandó solito a la bandeja. Martínez con la pelota, con la pausa. Nuevamente para Bouchet, ahora recibe Freeman, otra vez la sacan para que la tenga el número 6, Martínez. Va de 3, dan el sexto, el Pato Borda rápidamente alarga para que juegue Romero. Romero los iba a tirar de 3, luego se arrepintió, decidió tocar con el Pato Borda. El Borda con el balón. La falta es de Galigani, que pide explicación y dice: yo no le hice falta. La falta del número 9. Será pelota de Huracán. Viene a desprenderse Romero. Recibe la pelota. Romero dio el balón. Ahí está Zamudio. Dispara para tres. Dan el sexto. La pelea Reati. Sale San Justino. Ahora la marca es del Pato Borda. Jugando nuevamente el balón. Con la pelota la tenía Martínez. Hay falta del número 13. En Huracán es Reati. 19-16. El partido ganando San Justino por ahora. Atención con la pelota, jugando Galigani, recibe Martínez. Ahí está la marca del Pato Borda. Lo viene a la cortina Freeman, el pase hacia afuera, se eleva para tres. Triple de San Justino. Triple de Morales. Golazo del número 11. El partido ahora 22-16. Jugando Romero, Melián, Melián y la pelota, la marca de Freeman, ahí está, Melián de pasadita, la viene a buscar Reati, dice el árbitro que dio en Freeman, es reposición para Huracán, que busca el doble. Hay un cambio en el dueño de casa, se viene Gerbaudo a la cancha, el número 12, Ignacio Gerbaudo, será salida para Huracán. Jugará el Pato Borda, viene a desprenderse Nacho Gerbaudo, recibiendo Romero en el eje. El Pato Borda que se desprendía bien, ahí está, se eleva para dos. Doble de Huracán, doble del Pato Borda, golazo. Se dio la media vuelta, enfrentó el aro y disparó para dos. Golazo de Huracán. El partido ahora ganando San Justino, achica un poco diferencias. Huracán con la pelota, Morales disparaba para dos. Y hay falta. Irá a la línea el número 10, Bouchet. 22-18, marcador de partido. Va Bouchet, manos arriba. Erra el primero. Erra el primer disparo, tendrá la segunda oportunidad. Nuevamente busca concentración, manos arriba para él. Con suspenso. Erra también y será salida para Huracán. Marró los dos tiros libres. Pelota de Gerbaudo. Gerbaudo para Reati, jugando nuevamente a la base. El número 12, el chiquitito. Juega Gerbaudo de aquí para allá. La marca es de Martínez. Mete la pausa buscando receptor. Recibiendo Reati ahora nuevamente para Gerbaudo. Por el medio de la cancha. Recibe nuevamente ahora Zamudio. Zamudio en la media vuelta. Reati dispara para tres. Da el sexto. La gana bien Gerbaudo. Viene el chiquitito ganando esa pelota. Gerbaudo limpiando el juego. Romero que le marcaba una jugada, pero hay falta. Será la falta del número 6.
Martínez en San Justino. Será pelota de Huracán. Salida en el fondo. A cargo de Romero. Romero jugando con Geraudo. Geraudo y da pelota. La marca es de Galiani. Bien limpiando el juego para que venga Romero. Romero se escapa de la pelota. Reati lo salva y está Geraudo. Otra vez para Reati. Iba a disparar de tres. Se manda la penetración y está. Es un golazo. Doble de Huracán. Doble de Reati. Golazo. El partido 22-20. Martínez. Se viene a desprender ahora el número 11 Morales. Ahí está. Perdón, era el número 4 Mamondi. Doble de San Justino. Doble de Mamondi. Se mandó, vio el espacio. Adentro mi alma para el número 4. Gerbaud ahora. El Pato Borda. A la cortina va Reati. El Pato que busca a distancia. Dispara para 3. Cuando hay falta del hombre de San Justino. Del número 7, Martínez. Morales, perdón, el número 7. Será salida en el fondo. Romero buscando algún compañero. Viene a recibir Geraudo. Mucha dinámica. Le implanta el número 2, el Pato Borda. El pase de pique no lo entendió Reati. Era el pase abajo y Reati se había abierto hacia el costado derecho. Pierde la pelota Huracán. Saliendo ahora nuevamente San Justino. Con el balón, el número 6, Martínez, ahora sí, lo viene a cortinar el 7, que es Morales, ahí está Martínez, doble falta, doble falta, un golazo con Cristal, el doble y le cometieron la falta, irá a la línea Martínez para completar jugada de 3 puntos. Buscando el tiro adecuado Martínez. Manos arriba para él. Sí. Simple. 25-20. El partido ahora. Geraudo. Con la pelota otra vez. Juega Geraudo. Mete la pausa. Quería jugar hacia abajo. Se arrepintió. Romero lanza para 3. Ahí está. Ganada en el rebote. Bien. Lo ganó Morales. Jugando ahora Galigani. Le impletó velocidad. La media vuelta ahora de Martínez, ahí está Martínez limpiando el juego para Mamondi. Mamondi, la penetración de bandeja, doble de San Justino, golazo de Mamondi. Y hay pedido de minuto. El partido 29-20, ganando San Justino en 5 minutos 20 que quedan de este segundo cuarto. La diferencia en el marcador, ganando San Justino. Vemos que sigue ingresando gente aquí en el 12 de junio. Será salida para San Justino, me parece. No, perdón, para Huracán. Claro, si fue el último ataque de San Justino. Romero el encargado, Geraudo ahí cerquita para recibir. Romero jugando para Geraudo que la deja avanzar, ahora sí la domina. Levanta su pulgar izquierdo recibiendo Reati. Reati con la pausa, otra vez para Geraudo con la pelota Huracán. Zamudio y el balón, le comete la falta a Morales. Falta del número 11. La segunda falta de Morales. Irá la línea Zamudio. El número 9 tendrá 2 lanzamientos. Va Zamudio con el primero. Manos arriba. Sí. Simple para él. Limpito esa pelota. Ingresó. Va Zamudio con el segundo intento. Otra vez manos arriba. Sí. Simple para Huracán. Simple para Zamudio. 29-22. Marcador de partido Galigani, que lo doblaban. Recibe la pelota Morales, limpiando el juego para nuevamente Mamondi. Mamondi para Galigani.
con la pausa, sin apuros. El número 9 de San Justino viene a recibir Martínez. La marca es de Romero. Atención, se viene Martínez limpiando la pelota y está Mamondi. Tira para tres Morales. Malísimo el disparo. No tocó nada. Le quedó en las manos a Gerbaudo, que rápidamente va jugando. Gerbaudo la pelota. Espera que le pasen su compañero. Jugando con el Pato Borda a domicilio con Gerbaudo. Gerbaudo dio el balón. Se desprende el Pato Borda. Sigue Gerbaudo. Romero, que la viene a buscar. Avanzando Romero, atención, ahí está, ve el espacio, se manda, penetra, Romero quedó corto, Gerbaudo que la gana otra vez. El chiquitito movedizo ganando todas las pelotas ahí abajo a pesar de su altura. Juega Gerbaudo, el Pato Borda cortinando, ahí está Gerbaudo abriendo el juego hacia la izquierda para que domine Zamudio. Zamudio para Romero de tres. Dan el sexto cuando se terminaba el tiempo de posesión. Sale Galigani, la réplica muy rápida. Galigani jugando para Martínez. Martínez con la pelota, va a perder y la perdió, pero con falta. El Pato Borda pide caminata, pero hay falta, lo marcó antes el árbitro. Será salida lateral para San Justino. Retorna Freeman al rectángulo de juego a descansar el número 7 Morales. Jugará Martínez, la viene a buscar a esa pelota Mamondi. Mamondi con Galigani. Galigani y la pelota, Moreno que se muestra. Sigue Galigani, la marca de Gerbaudo. Freeman aquí va a la cortina. Galigani con la pelota. Doble falta. Doble falta para él. Le cometieron la falta y tendrá posibilidad de jugada de tres puntos. Irá a la línea el número 9. Gran movimiento, gran penetración. Vio el espacio y se mandó Galigani. Va a la línea ahora el número 9. Va manos arriba. Sí. Simple. Simple para San Justino. Completó jugada de tres puntos. Salida para Reati. En poder de Huracán. Jugando Gerbaudo. Nuevamente Gerbaudo con la pelota. Recibe el Pato Borda. Borda con el balón. Ahí está. De aquí para allá. La marca de Freeman. Vete la pausa. Reati dispara para tres. Dale el sexto. La pelea la gana bien Galigani. Sale en la corrida número 9. Galigani. Atención. Ahí está. La juega para Freeman. Fuerte, muy fuerte el pase. Le rebota Freeman. Pero había metido el manotazo el hombre de Huracán. Luego, reposición en el fondo para San Justino. Atención que se va a desprender Galigani. Jugando ahora con el número 7. Dispara para 3. Triple para San Justino. Triple para Morales. Con la pelota Zamudio. Zamudio con el balón. Gerrodo que la viene a buscar. Tira para tres. Salió de adentro esa pelota. No pudo, la ganaba Mamondi al rebote. El Pato Borda que metió el manotazo. El balón se fue por el fondo. Sale San Justino. Galigani. Gerrodo que lo marca. Se la lleva de faja Galigani. De aquí para allá. Pegajosa la marca de Gerbaudo. Le comete falta al número 12. Falta del base de Huracán, cuando se viene Nicolás Luna a la cancha a descansar Gerbaudo. Irá la línea Galigani. Atención, botando el balón. Va con el disparo. Sí. Simple para San Justino, simple para Galigani. Tendrá la segunda oportunidad. Galigani, manos arriba para él. Sí. Simple para San Justino. Ya actualizaremos marcador de partido. Juega Romero. Reati, que va a coordinar. Romero, Reati otra vez por el eje de cancha. Recibiendo la pelota por la derecha, el Pato Borda. Amagaba para disparar el pase de pique para Reati. Reati que se va hundiendo en el poste medio ahora. Atención, ahí está. Reati para dos. Erra y le queda Galigani. Galigani que se la va llevando entre dos hombres. Sale muy bien el número 9. Se manda la penetración siempre él. Erró el disparo. Le queda Zamudio que rápidamente alarga para que juegue Romero. Romero, el pase. Tomá y hacelo. Zamudio, la tapa. La tapa de Mamondi.
El balón se fue por el fondo, será pelota de Huracán. Jugará Melián, recibe el Pato Borda, atención el Pato que lo marcan bien. Viene Amaya, que está en cancha ahora, a dejarlo a domicilio para el Pato Borda. El Pato Borda otra vez para Amaya, Amaya para dos. El disparo queda en el sexto y le va quedando al número 14, que es Vicentín. El balón, dice el árbitro, que pegó en el Pato Borda. Es salida en el fondo a cargo de Vicentín. Recibe Galigani, ordenando su equipo número 9. Jugando Galigani con la pelota. Galigani y el balón. El pase para Bouchet. Viene Freeman a buscarla en la zona de tres. Está Freeman, ahí está. Se va hundiendo en el poste bajo. Lo frena bien Amaya en la marca. El partido 37-22. Ganando San Justino. Ahí está Bouchet en la zona pintada. Dispara para dos. Amaya que la peleó y le quedó luego del manotazo del número 14. Le quedó Zamudio. Zamudio jugando para Romero. Perdón, para el Pato Borda. El Pato con la pelota. Jugando Borda, Amaya, la devolución nuevamente para el Pato. Borda con el balón, Zamudio que venía a buscarla. Anda para allá, le dice el Pato. El Pato con el balón, el pase de faja, excelente para Zamudio. En el poste bajo, y está Zamudio, amaga la falta de Vicentín. Hay falta y tendrá dos tiros libres. Zamudio, buenos movimientos del número 9. Bien exigiendo y sacó la falta del recién ingresado Vicentín. Y da la línea al número 9. Va con el primer tiro libre. Sí, 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 sí. Simple para Huracán, simple para Zamudio. Tendrá el segundo intento. Zamudio erra este. Erró el segundo disparo. Será reposición para Huracán. Nicolás Luna con la pelota. Recibe el Pato Borda. El Pato con el balón. Zamudio. Ahora nuevamente Melián. Se viene Melián, ahí está. Ve el espacio con Cristal. Marra el disparo. La pelea Nicolás Luna cuando no puede evitar que la pelota se vaya. Y es reposición para la visita. Jugando ahora nuevamente Galigani. Galigani y el balón. Sin apuros el número 9. La marca es del Pato Borda. Viene a recibir ahora Martínez. El partido 37-23. Ganando San Justino. Ahí está, la cambia toda. Para Mamondi, dispara para 3. Dan el sexto. La gana bien el Pato Borda elevándose. Saliendo ahora en la réplica. El Pato con el balón. Mete la pausa. Jugando para Amelian. La devolución para el Pato Borda. Ahí está, el Pato para 2. El disparo quedó en el sexto y le va quedando a Mamondi. Saliendo Galigani. Galigani con la pelota. El pase bien para Martínez, que dispara de 3. Dale el sexto, le queda a Galigani. Pero hay falta de Amaya, dice el árbitro. El partido 37-23. Se termina en un ratito el primer tiempo. Irá la línea Mamondi. Va con el lanzamiento Mamondi. Sí, 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 sí. Simple para él. 38-27. Irá por el segundo intento. Mamondi, manos arriba. Sí, 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 sí. Simple para San Justino. 39. Ahora el marcador a favor de San Justino. El Pato Borda recibe Zamudio. El Pato otra vez jugando. Amaya que se va mostrando de abajo. Melián también. Se va desprendiendo el número 4. El Pato con la pelota. El pase va para Melián. Regala la pelota Huracán. Regaló el Pato. Se viene Bouchet. Ahí está. Tomá y acelo. Freeman. Erra el doble solito. 39-23. El marcador del partido. Recordamos. Ahí está Amaya en la zona pintada. Hay falta de Mamondi. Irá la línea el número 14. Va Amaya buscando el tiro. Ahí está Amaya con el primero. Da en la base del sexto. Marró el disparo. 39-23.
el partido. Juega Amaya otra vez el tiro. Se salió de adentro esa pelota. Dio en el cesto y salió. Pero luego metió el manotazo el hombre de San Justino y es pelota de Huracán. Será salida en el fondo para Melián. Melián con la pelota, buscando el receptor. Viene a recibir Romero. Romero y la pelota. Romero con el balón. La marca es de Galigani. Sigue Romero. Dispara para dos. Dan el sexto. Ahí está. La pelea Mayo. La gana muy bien. Cuando se termina el primer tiempo. Arriba la visita. Arriba ganando San Justino. Vamos a ya actualizar marcador. A ver. 39-23, marcador de este primer tiempo. Vamos ahora a la pausa y luego retomamos con la segunda parte entre Huracán y San Justino. De espacio publicitario. La Reina Deportes, donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecoq Sportif, Penalty, Diadora, New Classic, John Foods. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Pozo M, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978, teléfono 03405-420-439, San Javier, Santa Fe. Fin de espacio publicitario. Bien amigos, luego de la pausa comercial, retornamos aquí el 12 de junio para vivir el segundo tiempo entre San Justino y Huracán. Huracán y San Justino ganando la visita 39-23. Gran diferencia en el marcador. Veremos si Huracán puede achicar diferencias. Comenzará el segundo tiempo. Comenzará el tercer cuarto. Va a reponer Huracán en manos de Romero. Gerbaudo en cancha. Va a recibir Gerbaudo con la pelota y estamos jugando ya el tercer cuarto. Amaya y el balón. Se acomoda como para disparar para tres. Jugando Zamudio. Zamudio, el pase de pique para Amaya. Regala la pelota, no se entendieron. Pierde el balón. Huracán, será salida para San Justino. Con la pelota estaba el número 11, Moreno. Bouchet ahora, la marca es de Romero. Recibiendo la pelota, Mamondi. Mamondi con Martínez. Martínez abriendo el juego hacia la derecha y está Bouchet para dos. Marraban el disparo, saliendo el Pato Borda. Sale Huracán, atención, 39-23. Marcador de partido.
Huracán y la pelota, el Pato Borda con el balón, ahí está, se va defendiendo el Zamudio, el Pato con la pelota, mete la pausa jugando para Gerbaudo, va la cortina Amaya, Gerbaudo y el balón, el pase para Amaya que le costó dominar esa pelota, el disparo que queda corto y va saliendo rápidamente San Justino, se viene Mamondi y está en la zona pitada, Mamondi para dos, con suspenso le queda Amaya, se salva Huracán, era doble, seguro eso, dio la pelota en el aro y luego salió jugando Romero. Romero y la pelota, lo busca al Pato Borda, ahí está, Borda en la penetración, busca el doble, le comete, no, caminó, parecía que había cobrado la falta el árbitro, caminó el número 10, caminó el Pato Borda, 39-23, marcador de partido, juega Mamondi. La marca es de Romero, recibe Martínez. Lo va a coordinar Freeman, sigue Martínez con la pelota, mete la pausa ahora. Martínez con el balón, de aquí para allá, lo doblan en la marca. Ahora sí, se eleva para dos. Dan el sexto, le queda Maya, Maya con el Pato Borda. Jugando Gerbaudo, el pase de pique rápido hacia adelante para Romero. Romero que mete la pausa ahora, se manda, se hunde un poco en la zona pintada. El pase de pique, ahí está, la busca Maya, la media vuelta con Cristal. Le cometen la falta. La falta, a ver, veremos. Del número 6. Martínez en San Justino. Irá la línea Amaya. Va con el primer tiro libre. Marra. Erra el tiro. Amaya tendrá la segunda oportunidad del número 14. Manos arriba para él. Ahora sí, no. Tampoco Freeman. Que gana el rebote, el pase de Freeman le complicó a Mamondi. Pierde la pelota San Justino. Le va quedando el balón a Romero. Romero abriendo el juego hacia la izquierda para que la tenga el Pato Borda. El Pato buscando distancia. Ahí está el Pato con el balón. El Pato con la media vuelta. Le doblan en la marca. La juega hacia el medio para Mayo. La devolución para Zamudio. Se equivoca Huracán en el ataque. Y es salida para San Justino. Se viene Melián en cualquier momento al rectángulo de juego. Saliendo ahora, nuevamente, Martínez, recibe a Freeman, pasa la pelota para Mamondi. Mamondi con el balón, ahí está, Freeman en la zona pintada, para dos. Erraba en el disparo, saliendo Zamudio, Zamudio con Romero, Romero que mete la pausa, otra vez el pase de pique en el poste bajo para Zamudio. Otra vez Romero, Zamudio, juegan entre ellos. Zamudio el pase, ahí está, para Maya en la zona pintada, la media vuelta. Marra, la gana bien Zamudio. Erra el segundo intento, saca la pelota, recupera el balón Huracán, jugando Romero y está para tres. La pelota quedó clavada entre el aro y el tablero en el disparo de tres de Zamudio. Cuando se realiza el cambio, Melián en la cancha, descansa Maya. Será salida en el fondo para San Justino, jugando Martínez. Martínez y la pelota. La marca es de Gerbaudo. Lo va a presionar. Ahora se aleja un poquitito. Gerbaudo recibiendo Freeman. En la marca Zamudio. Y está Freeman. Doble falta. Golazo del número 15. Freeman, el americano. Se mandó, vio el espacio. Penetró. Le cometieron la falta. Y el doble. Él logró. Irá a la línea para completar jugada de tres puntos. Freeman. Espere un instante, le dice el árbitro, ahora sí. Freeman con el tiro libre. Sí. Simple. Simple para San Justino, simple para Freeman. Completó la jugada de tres puntos. Imparable Freeman cuando se propone. Jugando ahora Zamudio. Recibe la pelota 42-23, ganando San Justino. Está. Doble de Romero, doble de Huracán. Saliendo ahora nuevamente Bouchet, recibiendo el número 6, parece ser, sí, Martínez. Freeman que lo va a coordinar, lo doblan en la marca, sin apuro San Justino, rotaba la pelota bien Moreno, pierde el balón San Justino, jugando al Pato Borda, el pase de pique de aquí para allá, tac, 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 Zamudio, paga con suspenso, doble para Huracán, doble para Zamudio, 42-27. Ganando San Justino. Juega Mamondi. Recibe la pelota Moreno.
Metía el manotazo Romero. El balón al lateral. Salida desde el costado. Recibe Martínez. Sigue Martínez entre dos. Se manda y está. Es un golazo. Le flota Dora. Recupera el rebote. Freeman corrige. Do. Doble para San Justino. Golazo. 44 a 27. Marcador de partido. Jugando Gerbaudo. Con la pelota el número 12. Sigue Gerbaudo. El pase para Romero. Se eleva para 3. Triple y falta. El partido 44 a 30. Diferencia de 14 puntos. Y tiene la posibilidad de ponerse, de achicar la diferencia a 13. Irá a la línea Romero. Triple y falta para él. Zamudio a la línea. Irá con el tiro libre. Zamudio para completar jugada de 4 puntos. Ahí está Zamudio. Sí. Simple. Simple para Huracán. Será reposición desde el eje de cancha. Desde la mitad. A cargo de Melián. La marca es de Mamondi. Viene a recibir Gerbaudo la pelota. Gerbaudo y el balón. La marca es de Galgani. Sigue Gerbaudo con la pelota. Se viene a mostrar Zamudio. Zamudio con el balón. Ahí está. La marca es de Freeman. Se manda Zamudio en la zona pintada con Cristal. Con suspenso. Esa pelota bordeó el área y salió. Le queda el Pato Borda. Era así. A distancia para tres. Erra el disparo. Le queda Galigani que sale en la media vuelta en el giro. Casi pierde la pelota. Se viene la pelota. El balón era para Freeman. Piden la falta. No hay. El Pato Borda con la pelota. El rodeo del Pato. Le metió en la mano ahí. Le queda Romero. Pero hay falta de Galigani. Dice el árbitro. Y será balón para Huracán. A ver. 44 a 31. Marcador de este partido de tercer cuarto. Jugará Romero. Recibiendo la pelota Gerbaudo. Fuerte la marca de Galgani. Sigue Gerbaudo. Zamudio. Romero solito. Zamudio para tres. Triplazo. Triplazo de Zamudio. Le dieron la distancia. Disparó para tres. No perdonó el número 9. Zamudio adentro. Mi alma. Golazo de Huracán. Cuando hay pedido de minuto. Vamos a actualizar marcador. El partido 44 a 34, 5 minutos 4 segundos quedan de este tercer cuarto. 10 puntos de diferencia, chico, bastante Huracán. Da lo que era hace un rato, la diferencia que era de 19, 17, luego 13 y ahora se puso a 10 con ese triple de Zamudio. Mientras los árbitros dialogan en la mitad de la cancha, esperamos que los jugadores retornen a la cancha. La salida de San Justino en manos de Bouchet. Galigani que se muestra cerquita. El pase es para él. Jugando Galigani con la pelota número 9. Galigani la pausa. Recibe ahora a Mamondi. El pase de pique para Freeman en el poste bajo. Limpia el juego. Galigani, Mamondi. Se eleva para tres. Triple para San Justino. 47 a 34. 13 puntos la diferencia del partido. Gerbaudo otra vez con el Pato Borda para tres. Dan el sexto. Queda el balón y luego se va por el fondo de 47 a 34. El partido estaba a 10 ahora con el triplazo de Mamondi. Se aleja nuevamente a 13 la diferencia a favor de San Justino.
jugando ahora nuevamente Martínez. Martínez y la pelota, la marca de Gerbaudo. La presión lo manda casi contra la línea de la mitad de la cancha. Sigue Martínez. Martínez con el balón, jugando de aquí para allá. Abierto todo San Justino. Sigue Martínez con la pelota. Limpia el juego bien para que reciba el número 4, Mamondi. Mamondi limpiando para Martínez. Se eleva para 3. Dale el sexto. La pelota de Zamudio, que no la deja salir, y vas jugando con Gerbaudo. Gerbaudo que alarga con el Pato Borda. El pase de paz, de pique para Meleando. Doble para Huracán. El partido 47 a 36. Jugando Galigani. Ahí. Técnico. Técnico el número 6 a Martínez. Atención. Tendrá tiro libre Zamudio y luego reposición. Va con el disparo Zamudio. Sí. Simple para Huracán, simple para Zamudio. Todo red para él. Será salida desde la mitad de la cancha para Romero. Romero jugando con Zamudio. Zamudio que recibe la pelota y mete la pausa. Viene a buscarla Gerbaudo. Gerbaudo que se mandaba. Casi pierde la pelota, la vuelve a recuperar luego. Zamudio para 3, dan el sexto. La pelea y la gana bien Mamondi. Mamondi jugando con el número 10. Bouchet lo doblan en la marca. El Pato Borda que lo iba a presionar. Pero hay falta. A ver, del Pato me parece, sí, del número 10. Fernando el Pato Borda. Reposición para San Justino. Juegan para Freeman, recibiendo la pelota muy alejado de su zona. Veremos si penetra. Bouchet, la marcan ahí. El número 10, descarga para Martínez. Martínez con la pelota, sigue Martínez, dispara para 2. Doble falta. Golazo, Martínez sacó un conejo de la galera. Casi sin ángulo. El disparo encima que terminó doble. Fue falta y tendrá posibilidad de completar jugada de 3 puntos. Va a la línea Martínez. Con el disparo, sí. Simple para San Justino. Golazo de Martínez. Cuando parecía que tiraba a cualquier cosa, terminó sacando un doble y falta. Jugando Zamudio. Romero con la pelota en el eje de cancha. Romero de balón, el pase de pique para Zamudio. Está Zamudio. Le cometen falta al número 9. Irá a la línea el hombre de Huracán. Va Zamudio con el primer lanzamiento. Manos arriba. Con suspenso salió esa pelota. Erró el primer disparo. Va Zamudio por el segundo intento. Manos arriba nuevamente. Sí. Simple chas. Limpito esa pelota. Ingresó. Saliendo San Justino ahora. Jugando Martínez. Recibe a Mamondi. La media vuelta. Otra vez jugando para Martínez. Martínez con la pausa, Mamondi hacia abajo para Freeman, se le escapa la pelota y la pierde San Justino, jugando Gerbaudo en la base de Huracán, Gerbaudo y el balón en el partido 50-39, Zamudio de media vuelta, casi pisa línea, saca la pelota para Gerbaudo, Gerbaudo para Melián que se resbala desde el piso, el pase para Romero y está Romero, Gerbaudo el pase de faja, Zamudio a distancia para 3, triple para Huracán, triple para Zamudio, 50-40. Ganando la visita, diferencia de 10 nuevamente Zamudio que lo pone a 10 con ese triple. Jugando Galigani, el pase para Freeman. Freeman en la pelota y está. Doble. Doble para San Justino, 52-40. Marcador de partido arriba San Justino. Con la pelota Gerbaudo viene a recibir Romero para Zamudio. Gerbaudo que viene a buscarla nuevamente por el eje de cancha. Juega para el Pato Borda. Limpia para Romero. Atención que esa zona no hay lugar. Sigue Romero en la zona pintada. Queda 1:57 de este tercer cuarto. Y hay falta, dice el árbitro. 52-40. Ganando San Justino. Cuando va a ir a la línea Romero. Ya en penalización San Justino.
Va Romero con el primer disparo, manos arriba, saluda adentro esa pelota, dio en el sexto y se fue. Tendrá el segundo intento. Mira fijamente ahora el aro. Manos arriba, Romero. Sí. Simple. Simple para Huracán, simple para Romero. Jugando Galgani. Sale San Justino. El partido 52 a 41. Galgani recibe la pelota Martínez. Martínez para Galgani. Atención. Puede disparar para atrás. Se manda Galgani limpiando el juego. Ahí está Mamondi de tres. Freeman que la pelea. Metió el manotazo. Le queda nuevamente ahora Galgani que metió el manotazo para Freeman. Y hay falta del número 15 del extranjero Freeman. Salida para Huracán en el fondo. Romero jugando ahora con Zamudio. Zamudio que lo espera que suba el número 5 Romero. Romero con la pelota. Romero y el balón. Zamudio que intenta esa cortina. Romero sale para hacia el otro lado. Romero que se planta. La deja para Meleana. Distancia para tres. Dan el sexto. Le queda Freeman. Freeman jugando con Galgani. Galgani y el balón. Sin apuros ahora San Justino. Ahora sí. Se manda a la zona pintada. Busca el doble. Freeman que corrige. Todo. Doble de San Justino. Doble de Freeman. Golazo del número 15. El partido 54-41. Jugando Zamudio. La marca es de Freeman. Viene a buscarla Romero. Romero y la pelota. Romero de aquí para allá. Ve el espacio. Atención, la media vuelta. Ahí está. Es un golazo. Todo. Doble de Huracán. Doble de Romero. El partido 54-43. Gana San Justino. Galgani. Viene a buscar la Mamondi. La marca es de Meleán. El pase de pique para Freeman. Ahí está. Se va hundiendo Freeman. Es un golazo. Dan el sexto. Salió de adentro. Saliendo rápidamente en la contra. Romero. Romero y el balón. La pide el Pato Borda. Le extiende los brazos. Romero decide no jugar con él. Romero y el balón. Mete la pausa. Ahora juega para Gerbaudo. Quedan 6 segundos y 15 en el tercer cuarto. Y está Meleán. Queda corto en el disparo. La busca Gerbaudo. Romero ahora sí jugará hasta el final de este tercer cuarto. Se viene Romero. Está para 2. El rebote la busca Meleán. Nos queda el tiempo. Finalizó nomás el tercer cuarto. Arriba San Justino. Se vendrá el último capítulo. San Justino 54-43 ganando a Huracán. Ahora se vendrá un último cuarto. Veremos si Huracán puede achicar diferencias. Comenzará el capítulo final, el último cuarto. Arriba San Justino. Veremos si Huracán puede hacer sentir su localía y achicar diferencias en el marcador. Siempre ha estado a 10 y luego no pudo romper esa diferencia de 10 puntos en los últimos minutos. Va a arrancar el último cuarto. Comenzó nomás. Va jugando Gerbaudo. Con la pelota Reati para Gerbaudo. Dominando la pelota ahora, Zamudio eleva para tres, da en sexto, le queda la pelota a Bouchet, que rápidamente buscando el receptor y va alargando para que juegue el número 6 Martínez. Martínez con la pelota,
Gerrudo que lo marca, Freeman que iba a coordinar, ahí está Martínez, recibe Bouchet jugando para el número 9 Galigani, el pase de pique para Freeman. Freeman con la pelota, quiere enfrentar al aro, limpia el juego para Galigani, ahí está Galigani para dos, pero saca la falta de Romero. Irá a la línea el número 9, la falta del número 5, marca el árbitro. Irá a la línea Galigani con dos lanzamientos. Va por el primero Galigani. Salió de adentro esa pelota. Erró el primer disparo. Va con el segundo intento. Galigani botando el balón. Manos arriba para él. Con suspenso. Sí. Simple para San Justino. Simple para Galigani. Ah, ya estamos jugando el último cuarto. Gerbaudo. Gerbaudo y la pelota jugando para Zamudio por el eje de cancha. Se viene a mostrar Gerbaudo a domicilio. Gerbaudo, atención, y está en la zona pintada. El pase de pique para Zamudio, que pierde la pelota. Saliendo rápidamente en la réplica Galigani. Le comete falta Gerbaudo. Será dos lanzamientos para los hombres de San Justino. En poder de Galigani. Mientras limpian la cancha. Va Galigani, buen primer, manos arriba. Sí. Simple para San Justino. Simple para Galigani. Irá por el segundo intento. Busca Galigani, manos arriba. Sí. Simple para él. Simple para San Justino. Ya actualizaremos marcador de partido. Va jugando Gerbaudo. Gerbaudo y la pelota. Se viene por el sector izquierdo. Jugando hacia el medio para Reati. Reati con la pelota. Reati buscando al receptor. Nuevamente a jugar con Gerbaudo. Y está el pase de faja para Zamudio. Zamudio y la pelota. Otra vez para Gerbaudo. Lo deja en el camino a Galigani. Desparramado. Ahí está Melián. Se eleva para tres. Melián. Dale el sexto. Freeman que la baja de una nube. Jugando ahora otra vez para Bouchet. A un toque para Martínez. Otra vez para Bouchet. El número 10 con la pelota. Mete la pausa, ahora espera que suban sus compañeros. Casi campo atrás. Galigani, Gerbaudo. Galigani con el balón. Freeman que viene a cortinar. Ahí está Galigani, ve el espacio, se manda. La tapa de Reati. Luego da en el hombre de Huracán. Se da salida para San Justino y abajo del aro de Huracán. Y hay cambio en el dueño de casa. Descansa Gerbaudo de la cancha. Nicolás Luna. Será salida en poder de Bouchet. Ahí está Martínez para dos. Dan el sexto, la va bajando bien Melián. Jugando rápidamente para Romero. Romero y la pelota. Sigue Romero. Con el balón Melián. Melián ahora, sí, ve el espacio. Y está, puerta de atrás. Les comentan la falta. Tendrá los dos lanzamientos el hombre huracanista. La falta del número 14, Vicentín. Va a la línea Melián. Manos arriba para él. Sí. Simple. Simple. Para Huracán irá con el segundo intento. Busca concentración el número 4 otra vez. Sí. Sí. Simple. Simple para Huracán. Jugando ahora Bouchet. Recibiendo la pelota de Galigani. Otra vez para Bouchet. Saliendo San Justino. Ya está en terreno antagonista el número 10. La marca es del Pato Borda. Mete la pausa, se la lleva de faja. Jugando para Galigani. Galigani con Martínez. Martínez con la pelota. Ahí está la marca de Romero. El pase de pique para Freeman. Ahí está en la zona pintada. Freeman. Doble para San Justino. Golazo de Freeman. Bien. Mandándose luego, metiendo la pausa y disparando para dos. El Pato Borda. De gran distancia va a disparar de tres. Ahí está el Pato. Busca el doble con Cristal. Doble falta. Doble falta. Golazo del Pato Borda. Manejando los tiempos. Mandándose y con Cristal. Luego le cometen la falta. Tendrá posibilidad de completar jugada de tres puntos. Cuando hay, a ver, pedido de minuto. El partido 59. San Justino 48. Huracán. Y hay pedido de minuto ahora.
Ahora sí vendrá a los lanzamientos el Pato Borda. Con los dos disparos, el Pato en la zona de tiro libre, mientras Freeman le dice algo al árbitro a la pasada. El Pato con el primer lanzamiento. Manos arriba para él. Sí. Simple. Simple para Huracán para completar jugada de tres puntos. Saliendo ahora Martínez. Marca la jugada de camiseta. Saliendo el número 6. Martínez y la pelota recibe Freeman. Casi en 6.75. Bouchet ahora con la pausa. Viene a buscarla Martínez. Martínez con la pelota. El pase de pique para Freeman. Lo doblan en la marca. Saca la pelota Bouchet y está Galigani en la zona pintada. Hay falta de Nicolás Luna. Que ya se les ha entendido, pero le bajó la mano al número 9. Falta del número 6. Huracanista. Tendrá. A ver, lanzamientos. La falta contra Galigani. Va a la línea Matías Galigani. Va con el primer disparo. Va con el primero Galigani. Sí. Simple. Simple para San Justino. Va con el segundo intento. Galigani. Busca concentración. Manos arriba. Sí. Simple para San Justino. Simple para la visita. Jugando Huracán nuevamente rápido con el Pato Borda. El Pato con el balón. Ahí está la penetración. Doble y falta. Doble y falta. La falta del número 10. A ver, el número 10. Sí, así es. Bouchet. La falta del número 10. Tendrá posibilidad de tres puntos. Hay técnico. A ver. ¿A quién se la cobró? Técnico al 10. Al 10 de San Justino. Bouchet. Cometió la falta y ahora un técnico, así que tendrá tres disparos. Y luego reposición, me parece. A ver, va con el primero el Pato Borda. Mientras se realizaba el cambio en la visita. Así es, van primero con los dos tiros libres. Luego se cobra el técnico. Ahora digamos con la marca. Con los hombres a sus costados. Se va el Pato Borda con el lanzamiento. Sí. Simple. Completa jugada de tres puntos. Parecía que le quedaba otro disparo más al Pato. Saliendo Galigani. Jugando Matías. Por eje de cancha. Viene a recibir Martínez. Freeman que va a la cortina. Avanza Martínez limpiando la pelota para Freeman. En la zona de tiro de tres está el número 15. Con la pelota ahora Morales. Ahí está. Buscaba el disparo. Le comete la falta. Era Moreno. La falta del número 13. Reati en Huracán. Mientras secan la cancha. Va a los lanzamientos. Moreno. Con el primer disparo. Moreno, manos arriba. Con suspenso. Sale la pelota. Tendrá la segunda oportunidad. El hombre de San Justino. Botando el balón. Manos arriba para Moreno. Sí. Ahora sí. Simple. Simple para San Justino. Jugando Huracán rápidamente. Reati con Melián. Se viene Melián. La marca es de Mamondi. Juega Melián para Zamudio. La viene a buscar Romero. Romero que se mueve por el perímetro. Atención Nicolás Luna que la va buscando. Recupera rebote. Romero para tres. Dan el sexto. Queda la pelota ahí otra vez en el sexto. Le queda a Melián. Salió de adentro esa pelota increíble.
Esta sí es increíble, bajo el aro. El disparo de Melián bordeó todo el aro y salió. Será reposición para Huracán. Y hay pedido de minuto. El partido 62-51, 6 minutos 41 segundos. Quedan de este último cuarto. Mientras los técnicos en el pedido de minuto dan sus indicaciones, vemos también cómo los árbitros dialogan en la mitad de la cancha. Amplia diferencia del equipo visitante esta noche. ...62-51... reposición para Melián. Juega Melián, atención ahí abajo, la viene a buscar, ahí está Nicoluna. Doble para Huracán, doble de Nicolás Luna. Golazo. El partido ahora 62-53... jugando Galigani. Matías y la pelota, viene a buscarla ahora nuevamente Martínez. Martínez limpiando el juego para Freeman. Freeman alargando el pase para Mamondi, que va para tres. La busca Moreno. No puede ganar. Sale Melián. Huracán en la réplica. Mete la pausa ahora. Melián jugando para Romero, que se viene por el medio. Busca la penetración. Romero para dos. Hay falta. A ver, veremos del hombre de San Justino. ¿A quién se la marcó el árbitro? Al número 6. El número 6 es Martínez. Va a la línea el hombre de Huracán. Va con los dos lanzamientos. Romero queda corto en el primero. Erra el disparo. Va con el segundo intento y está. Romero, manos arriba. Sí. Simple para Huracán. Romero de la zona de tiro libre. Erró uno y convirtió otro. Atención que ahí la presión de Romero surte efecto. Recuperaba la pelota. Ahora van a limpiar la cancha. Será salida para San Justino. Mamondi buscando al receptor. Viene a buscarla a Martínez. Martínez que se la va llevando. La marca es de Romero. Sigue Martínez. Martínez con Galigani. Freeman que sale. Y está Galigani. Se hunde. Saca la pelota. Moreno. Distancia para tres. Triple de San Justino. Triple de la visita. Golazo. Moreno de tres. El número 11 no perdonó. Desde 6.75. Ahí está Romero que busca responder. Dan el sexto, la pelean todos. La gana Freeman. Lo doblan en la marca. Buscan la falta. Hay falta en ataque, dice el árbitro, contra Nicolás Luna. La falta de Freeman. Pide antideportivo Zamudio. Será la reposición de Huracán a cargo de Romero. El Pato Borda, Romero parecía que iba a jugar. Ahora el Pato jugando con Zamudio, recibiendo la pelota. El Pato que le viene a buscar, atención. Se viene Borda y está en la zona pintada. Borda para dos. Doble de Huracán, doble del Pato. Golazo, buena jugada. Buen movimiento. Mamondi con el balón. Nicolás Luna que lo venía a presionar rápidamente, jugando con Galigani. Galigani y el balón. Galigani con la pelota se la va llevando, la marca de Nicolás Luna. Freeman que intenta coordinar. Sigue Matías. Ahí está Matías con Cristal. Dan el sexto. Le queda el Pato Borda, que va saliendo. El Pato buscaba la falta.
No lo consiguió, sigue Borda, Riatti, otra vez para el Pato. Iba a disparar de tres, sigue el Pato, sacándola para Romero. Romero con Riatti, ahí está Riatti, ve el espacio, el hueco, se manda con Cristal. Doble de Huracán, golazo de Riatti. Buena jugada del número 13, el partido 65-58, a falta de 4:57 de este último cuarto. Veremos si puede aprovechar Huracán este envión. Quedan 4:58. Del último cuarto, estamos en el minuto. Pedido por el técnico de San Justino. Reposición de Galigani en el fondo de San Justino. Juega Galigani, viene a recibir Moreno, la deja rápidamente para Martínez. Martínez que en la doble marca le cometen falta. La falta es del número 6. La falta es de Nicolás Luna. Va a la línea Martínez por el lado de San Justino. Martínez botando el balón. Manos arriba para Martínez. Sí. Simple para San Justino. Convirtió el primero, va por el segundo. Veremos. Otra vez. Martínez. Manos arriba. Con suspenso dio en el sexto y le queda el Pato Borda. Jugando el Pato ahora. Saliendo el número 10. Romero que junta las marcas. Ahora Zamudio, otra vez para Romero, que se aleja un poquito de la zona de 6.75. Se viene el Pato Borda. El Pato con el balón hacia abajo, en el poste bajo para Zamudio. Zamudio buscando el receptor. Limpia la pelota. Nicolás Luna en el aire. Un toque para Riatti. El tiro de tres de Nico. Pide falta al Pato que recuperaba. Pero se terminó el tiempo. Y será pelota de San Justino. Saldrá ahora, viene a buscarla. Ahí está bien Martínez. Se viene Martínez, el pase de pique para Moreno. La falta. A ver. Atención con Romero. La falta de Romero. Gerbaudo a la cancha. Romero que se retira. Reposición para San Justino. Jugará Mamondi con Martínez. Gerbaudo que lo marca. Freeman que lo viene a cortinar. Ahí está Martínez, se queda sin pique. Juega con Freeman ahora. Ahí está la marca de Riatti. Freeman para dos. Le queda la pelota a Gerbaudo, que ha jugado poco y cuando ha entrado le ha puesto dinámica al ataque del dueño de casa. Sigue el Pato Borda. Viene Nicolás Luna. Dispara para tres. Dan el sexto. Queda la pelota para el número 6 Martínez. Jugando Moreno. Moreno ahora para Mamondi. Para tres. Triple para San Justino. Triplazo de Mamondi. Le dieron distancia y convirtió. Jugando Gerbaudo ahora. Gerbaudo con la pelota, el pase de pique para Nicolás Luna. Abajo la pedía Zamudio, decide jugar con Gerbaudo. Otra vez para Riatti, ahí está Zamudio. En la zona pintada se le escapa la pelota, la vuelve a recuperar Borda. Para dos, dan el aro, le queda a Galigani saliendo Matías. A un toquecito con Martínez, ahora otra vez para Galigani. Juega San Justino.
Galigani la pelota. Juega ahora otra vez Martínez. Martínez, el pase de pique para Freeman. La marca es de Zamudio, lo viene a doblar Germaudo y está para tres. Galigani da en el sexto, le queda a Germaudo, que rápidamente va saliendo en la contra, jugando hacia la derecha para que domine el Pato Borda. El Pato con la media vuelta saca el balón y está Reati de tres, dan el aro, le queda a Moreno. Moreno para Freeman. Freeman un poco retraso el juego para que la tenga Martínez. Sin apuros ahora, el número 6, Martínez y la pelota. Freeman que lo coordinaba, sigue Martínez, el pase va para Galigani, amago, viene el tiro y está Martínez, eleva distancia para tres, triple, triple para San Justino, golazo de Martínez, bien la rotó, bien en el amago de tiros, luego limpió la pelota y desde 6.75 Martínez pone el triple, el encuentro 72-58, 2 minutos 40 de este partido. Saliendo Germaudo para Reati, otra vez para Germaudo. Con la pelota sale Huracán. Menos de 2 minutos y medio. Se viene el Pato Borda. La marca es de Moreno y está el Pato. La deja para Reati. Reati con el balón en la zona para dos. Germaudo hacia abajo para Zamudio. Se abre ahora Zamudio. Busca el doble. Zamudio le cometen la falta. Me parece que de Mamondi. Así es. Marca el árbitro el número 4. La falta. Dos lanzamientos a la línea Zamudio. Va con el primer lanzamiento Zamudio. Sí. Simple. Simple para Huracán. Simple para Zamudio. Va con el segundo disparo. Zamudio botando el balón. Manos arriba. Sí. Simple. Simple de Huracán. Simple de Zamudio. Jugando ahora Martínez. La marca de Germaudo. Atención, lo doblan ahí. El Pato Borda sale bien de la presión. Moreno. Juega Galigani. Mete la pausa. Mamondi. Martínez. Freeman que se va desprendiendo, Martínez con la pelota, el Martínez con la pausa, ahí está, para tres, Mamondi, la pelea Freeman, se la gana Germaudo, gran robo del número 12, Germaudo y la pelota, de aquí para allá, sigue Germaudo, de media vuelta, el rodeo del número 12, la pelota va para Zamudio, ahí está, busca el espacio, doble, se veía que era golazo antes de que convierta Zamudio, Martínez. Con la marca de Germaudo, sigue Martínez, la media vuelta. Martínez y la pelota. Martínez que ahora va a jugar al límite seguramente del reloj. Germaudo que lo sigue de aquí para allá, sigue Martínez. Es un golazo con Cristal. Doble de San Justino, doble de Martínez. Saliendo el Pato Borda ahora. En la réplica el Pato. Abajo lo tiene Reati, el Pato decide jugar más atrás para Germaudo. Germaudo que retarda el ataque, se viene Germaudo y está para dos, dan el sexto, la recupera Nicolás Luna, solito y solo lo pierde Nicolás Luna. Y hay falta, a ver, del número 6, Nicolás Luna. Dos lanzamientos para San Justino, increíble lo que se perdió bajo el aro, Nico. Tendrá la posibilidad de tiro libre San Justino. Va a ir Mamondi a la línea.
Va con el primer lanzamiento. Botando el balón. Mamondi, ahí está con el primero. Sí. Simple. Simple para San Justino. Irá con el segundo lanzamiento. Ahí está, manos arriba. Sí. Simple. Simple para San Justino. Va a salir un huracán. El pase de tipo bowling de Reati para que reciba Gerbaudo por la mitad de la cancha. Gerbaudo y el balón lo manda para allá. La viene a buscar el Pato Borda a domicilio. La marca era de Mamondi. Sigue el Pato. Es un golazo con Cristal. Doble de Huracán. Golazo de Pato Borda. Saliendo ahora otra vez Martínez. Martínez con el balón. La marca de Nicolás Luna. Juega Martínez. Freeman ahora en el poste bajo. La marca de Nico. Freeman que eleva la pelota. Y falta de Nicolás Luna. A ver. Se va, me parece, la falta del número 6. Irá la línea Freeman. Va con el primero. Sí. Simple para San Justino. Todo red para él. Golazo de Freeman. Irá con el segundo intento. El extranjero de San Justino. Va Freeman. Mira fijamente el aro. Con suspenso. Pac. Pega en todos lados y sale la pelota. Saliendo el Pato Borda ahora. El Pato con el balón. Juega Borda hacia abajo para Zamudio en la zona pintada. Ahí está, casi sin ángulo. Doble falta. Doble falta para Huracán. Zamudio, buen movimiento bajo el aro, casi sin ángulo. Convierte el doble y le cometen falta. Tendrá dos lanzamientos. Va a ir Zamudio. Manos arriba. No pudo completar la jugada de tres. Será pelota de Huracán. Luego del manotazo del hombre de San Justino. El Pato Borda que repone desde el fondo. Gerbaudo con el balón. Sigue Gerbaudo. Ahora para Zamudio. Zamudio a la media vuelta. La zona pintada otra vez. Le comete la falta. Casi doble falta nuevamente. Irá la línea Zamudio. Que se pone el equipo al hombro. Veremos si la alcanza. Va Zamudio con el primero de los dos lanzamientos. Sí. Simple para Huracán, simple para Zamudio. Va con el segundo disparo. Zamudio, manos arriba, da en la base de cesto. La gana bien Nicolás Luna. Le queda la pelota ahora a Gerbaudo. Gerbaudo sacando el juego para Reati. Reati que se manda. Da el manotazo del hombre de San Justino y es pelota de Huracán. El Pato Borda que jugará. Juega el Pato de rápido de pique para Reati. Doble de Huracán, doble de Reati. Gran jugada del Pato. Bien Reati, atento. Gerbaudo haciendo la presión alta ahora. Todo Huracán, Nicolás Luna. Sale. Ahora Moreno recibe la pelota. El número 7 ahora. Martínez. Sigue Martínez con el balón. Deja la pelota para Galigani. Nico que lo va a presionar. Sigue Galigani. Otra falta de Nicolás Luna. La falta del número 6. Irá la línea Matías. Va Galigani con el primer lanzamiento. Con suspenso sale esa pelota de adentro. Tendrá la segunda oportunidad. Galigani con el balón. Bota el balón, ahí está. Manos arriba. Sale también esta. Erró el segundo lanzamiento. Y ahora sí, la que no habían hecho hoy, que ahora la cobraron. O sea, los dos lanzamientos y luego el técnico tiene uno. Va Galigani. Sí. Simple. Simple para San Justino y reposición. Lo que había marcado hoy con Huracán, pero no fue así. Solo tuvo dos lanzamientos Borda.
No sé por qué no sucedió de esta manera. Jugando ahora Galigani. Sigue Galigani. La marca de dos hombres. Ahí está Matías. De aquí para allá. Solito. Lila limpia la pelota. Juega abajo. Cuando se la elevaba Morales. Le cometen la falta. La falta del número 8. De Lanche. Que está en cancha. Va Morales. Va Morales, manos arriba. Sí, 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 sí. Simple para San Justino. Va con el segundo intento. Manos arriba para él. Sí, 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 sí. Simple. Simple para San Justino. Va saliendo ahora. Jugando Gerbaudo. Y está el espacio. La tapa de Freeman. Luego la pelota se pierde por el fondo. Será balón nuevamente de Huracán. Juega ahí la pelota Zamudio, que no puede, pero cometen falta. Va a ir a la línea el número 9 de Huracán, Zamudio, botando el balón. Manos arriba para él, con suspenso. Sí, 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 simple. Simple para Huracán. Va Zamudio ahora con el segundo disparo. Atención, manos arriba. Dan el tablero. Creo que intentó buscar el rebote. Corrige Reati. Doble. Doble de Huracán. Bien la hizo Reati porque la tiró para recuperar el rebote. Reati corrigió. Y se terminó nomás el partido. 80-72 ganó San Justino. Partidazo Huracán que se acercó. Quedó luego a 8 puntos. No le dio el tiempo en el envión. Había levantado Huracán en los últimos minutos, pero no alcanzó el tiempo. Sacó la diferencia antes San Justino y la hizo notar. Ganó la visita, ganó el equipo de San Justo. Así fue la historia. 80-72. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos. Próxima edición del Deporte San Javierino. Hasta la próxima. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.
próxima edición del Deportes a Javerino. Hasta la próxima. Chau, chau.